Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Janet Tamayo. Esta es una historia bastante conocida de principios de este siglo. Es de aquellas historias en las cuales la víctima resuelve su propio caso. Entonces, ahí arriba en la que esta pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Janet Tamayo, oriunda de San José, California, Estados Unidos, tenía apenas 9 años cuando todo esto sucedió. Vivía junto a su madre, Rosalie, y su hermano, Paul, junto con su padrastro. Debido a la corta edad de la víctima, realmente no podemos contar demasiado sobre su vida. Y por otra parte, no hay nada relevante al caso que pueda contarles sobre el contexto de su vida familiar. Era una niña, tenía 9 años, vivía con su familia e iba a la escuela todos los días. Su madre trabajaba por la mañana y hasta la tarde y su hermano iba al colegio, por lo que solía estar un par de horas sola en su casa cuando regresaba de la escuela, hasta que su madre también volviera del trabajo. Sin mucho más que decir entonces, es bajo este contexto que pasamos al día de los hechos. Era el 6 de junio de 2003. Janet volvió de la escuela, como hacía habitualmente, en el colectivo escolar. Antes de ingresar a su casa, notó que había algo raro, ya que la puerta del mosquitero estaba abierta. Pero supuso que su madre o su hermano había regresado antes y no le dio mucha importancia. Al llegar a su habitación, se dio cuenta de que, efectivamente, algo andaba mal. La ventana de su habitación estaba rota y había vidrios por todas partes. Inmediatamente corrió al comedor para llamar por teléfono a su madre. Pero, para su sorpresa, el cable del teléfono había sido cortado. Antes de que pudiera pensar en cualquier cosa, la puerta de su casa sonó, ya que alguien del otro lado estaba golpeando. Imaginen la situación, ella estaba sola, tenía apenas 9 años, así que viendo todo esto estaba asustada. No sabía qué hacer. Janet entonces se acercó a la puerta y la abrió. Del otro lado había un hombre que ella nunca había visto. Este hombre ingresó a la casa y agarró a Janet del brazo y la llevó hasta su habitación. Sin darles demasiados detalles, este hombre tiró a Janet en la cama y abusó sexualmente de ella. Luego de terminar con este aberrante acto, el criminal ató a Janet de pies y manos y la llevó al garage, donde tenía estacionado su auto. La metió dentro del mismo y estaba preparado para irse con ella. Sin embargo, justo en ese momento, la madre de Janet y su hermano estaban llegando a la casa. El primero que se percató de la situación fue Paul, el hermano, quien, a pesar de solamente tener 15 años, intentó detener al atacante, aunque fue reducido y golpeado severamente por este. Mientras Janet gritaba desesperada, el atacante ingresó nuevamente a la casa para encontrarse con Rosalie, la madre de Janet. Rosalie intentó detener a este hombre, pero no lo logró. En la pelea nuevamente intervino Paul, pero ambos fueron reducidos. En un momento, el criminal tomó una sartén y golpeó en la cabeza a ambos, dejándolos incapaces de levantarse, y aprovechó esto para huir. El auto del secuestrador se fue a toda prisa con Janet dentro. Paul intentó correr, pero solo pudo ver cómo doblaba en la esquina mientras lo perdía de vista. Por supuesto que apenas recuperaron la conciencia, llamaron a la policía, quienes llegaron rápido a la casa teniendo en cuenta que estamos hablando de una menor de edad de 9 años. Inmediatamente se mandaron a patrulleros y varios efectivos policiales a buscar a Janet y a su secuestrador. Lamentablemente, ningún testigo llegó a visualizar y recordar la patente del auto. También estaban las cámaras de seguridad, donde se veía claramente el auto del secuestrador. Sin embargo, la definición del video era muy mala y tampoco podía distinguirse su patente en el mismo. Mientras la policía buscaba, se le dijo a la familia que no podían activar el protocolo de desaparición conocido como Alerta Amber. Cuando este es activado, se acelera y se amplifica la difusión de la desaparición de un menor de edad en cuanto medio de comunicación sea posible, ya sea la televisión, radio, diarios, cualquier medio en internet, te notifican al celular, etcétera. Sin embargo, este no puede activarse sin tener algún dato significativo del secuestrador, como puede ser un número de teléfono o la patente de su auto. Claramente, la difusión en este tipo de casos puede generar grandes resultados, ya que al ser visibilizado es más probable encontrar testigos que den pistas claves
para encontrar a la persona desaparecida. Aún así, la madre de Janet, junto con el resto de la familia, intentaron por sus propios medios difundir la noticia de Janet, dando conferencias de prensa, hablando con los vecinos y pegando carteles con su cara por toda la ciudad. Mientras todo esto pasaba, Janet estaba viviendo un verdadero infierno en la casa de su secuestrador. El calvario de Janet duró alrededor de 48 horas y gracias a que ella pudo sobrevivir, tenemos su testimonio para reconstruir y saber todo lo que vivió. Apenas llegó a la casa, fue encerrada en lo que parecía ser la habitación de su secuestrador. Este vivía en una casa de dos pisos y la habitación estaba en el piso de arriba. Janet cuenta que durante este estado de cautividad, el hombre la violó en incontables ocasiones. El único momento en el cual era posible estar sin la supervisión de este hombre era cuando se iba a bañar. Ahí Janet aprovechaba para llorar y desahogarse. Aún no sabe cómo, pero Janet logró sobrellevar la situación e intentar idear un plan para liberarse. Cuenta que en un momento el secuestrador puso la tele y logró escuchar a su familia diciendo que la estaban buscando. Esto le dio fuerzas. Lo primero que hizo fue tratar a su secuestrador como una persona. Es decir, hablarle como a cualquier otro individuo. Le preguntaba por su vida, de dónde era, y lo escuchaba de manera simpática. Obviamente por dentro, Janet estaba sufriendo y lo único que quería era librarse de ese monstruo. Pero actuaba calmada para así ganarse su confianza. Increíblemente, el accionar de Janet funcionó y pese a que él seguía abusando de ella, el resto del tiempo la trataba de manera, digamos, normal. Incluso la dejó en varias oportunidades sola en la habitación, sin su supervisión. Janet se había dado cuenta que las esposas que tenía no eran con llave, más bien eran a presión y se podían abrir fácilmente. Ella aprovechaba los momentos en los que estaba sola, se sacaba las esposas y recolectaba objetos que pudieran ser usados como evidencia. Todo esto gracias a los recuerdos que tenía de series de televisión policiales que veía. Logró tomar un reloj que pertenecía al secuestrador y también guardó su ropa interior, ya que sabía que podía haber rastros de ADN de él en ella, y escondió todo esto sin que él se percatara. Pasaron los días y Janet se había vuelto casi insensible a las violaciones, y mientras tanto seguía fingiendo para ganarse la confianza del secuestrador. En un momento él le preguntó si tenía hambre y ella dijo que sí, así que agarró su teléfono y se lo dio a Janet y le dijo que ordenara una pizza. Janet llamó a la pizzería y ordenó la pizza. El secuestrador incluso le dijo la dirección de la casa para que se la dijera a la pizzería. Janet trató de memorizar todo esto para poder decírselo más tarde a la policía. Es increíble lo fuerte y centrada que estaba Janet en aquel momento, que aún en su situación, siempre estaba pensando en qué hacer para cuando sea libre y poder denunciarlo a la policía, qué cosas iba a necesitar y qué podía aportar al caso. Al cabo de unos minutos, llegó la pizza y el secuestrador bajó a recibirla. Cuando volvió a la habitación, estaba con una sonrisa en el rostro y le dijo a Janet: mira, mientras dejaba la caja de pizza en la mesa. Encima de la caja de pizza se podía ver un volante con la cara de Janet que decía: se busca. Luego de eso salió de la habitación y le dijo: hoy me desharé de ti. Janet entró en pánico y guardó todas las cosas que había recolectado como evidencia y las escondió debajo de la cama. Unos minutos después volvió el secuestrador e intentó asfixiarla con la almohada. Ella desesperaba, pataleaba e intentaba sacarse la almohada de la cara. Luego de unos segundos de forcejeo logró mover su cara y tomar una bocanada de aire. Después de esto, el captor retiró la almohada de su cara y le preguntó si quería bañarse. Janet, asustada, aceptó y se fue a bañar. Mientras se cambiaba, ella se guardó todas las pruebas que había recolectado en los bolsillos y se quedó sentada. Luego de un rato, el secuestrador la agarró del brazo y la llevó para abajo. La subió a su coche y se fueron. Janet estaba realmente asustada. No podía parar de llorar, ya que pensaba que la iban a matar. Luego de un largo viaje en el auto, de unos 30 minutos más o menos, el secuestrador paró en el estacionamiento de un local y le dijo a Janet que se bajara, no sin antes agarrarla del pelo y amenazarla con que no le contara a nadie de él o la mataría. Finalmente fue liberada y el secuestrador huyó a toda prisa. Él, por supuesto, la subestimó. Janet estaba desconcertada y asustada, así que ingresó a la tienda más cercana, donde se encontró con un empleado que la reconoció inmediatamente, diciéndole que la había visto en las noticias. Inmediatamente llamó a la policía para dar aviso de que había encontrado a Janet. Cuando la policía llegó a donde estaba Janet,
esta se encontraba todavía muy asustada. Cuando comenzaron a hacerle preguntas, se sorprendieron de toda la información que tenía para darles. No solo les contó que había recolectado evidencia de su secuestrador, como el reloj y su ropa interior, sino que también les hizo un dibujo del frente de la casa de este hombre y todos los datos que recordaba, como los números de su dirección y su número de teléfono. Los oficiales le preguntaron si Janet podía guiarlos hasta la casa del secuestrador, y ella les dijo que sí. Es así como, gracias a las indicaciones de esta niña, más información que pudo recolectar la policía en ese momento con el número de teléfono y parte de la dirección que tenían, es que lograron dar con la casa del secuestrador esa misma noche. Una vez identificada la casa, se preparó todo un operativo policial, el cual incluía un escuadrón del SWAT. Rodearon la casa y se prepararon para entrar. Una vez dentro, el secuestrador, que se estaba escondiendo en la casa, los amenazó e intentó huir, pero fue neutralizado gracias a los perros de la policía. Luego de esto, fue arrestado e identificado como David Montiel Cruz, de 24 años de edad. No se obtuvo mucha más información del atacante, no tenía antecedentes penales y la familia de Janet no lo conocía. Su juicio llegó en el año 2005 y enfrentaba más de 10 cargos, incluidos violación de un menor, abuso sexual y secuestro. De más está mencionar que había toneladas de evidencia en su contra y fue hallado culpable de todos los cargos. El juez lo sentenció entonces a prisión perpetua. Janet se reencontró con su familia luego de ser liberada y le tomó muchos años de terapia lograr recuperarse de todos los traumas que había sufrido. A día de hoy lleva una vida normal junto a su familia y amigos. Evidentemente, por un buen tiempo le tuvo miedo a los hombres, además de a ciertas situaciones. Pero ella misma recuerda que en un momento a sus 15 años se dijo: "Estoy bien, puedo hacerlo, todo va a estar bien. No más miedo". Janet logró contar su historia y después de eso desapareció del ojo público. Así que no sabemos mucho más con respecto a su vida personal, pero esperemos que esté bien ahora. Así que bueno, eso es todo por hoy. Hasta acá llegamos con el video, ya que esa es toda la información que tenemos. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. Thank you.